Yo soy la doctora Raiza Figueroa, residente de segundo año de SEDIMAT, y hoy voy a estar compartiendo con ustedes el tema de acidosis tubular renal. Entre los acápites que vamos a tratar, bueno, vamos a definir lo que es esta entidad, estas entidades. Vamos a recordar un poco sobre el equilibrio renal ácido-base, o sea, qué hace el riñón para mantener ese balance en el cuerpo. Y pues tocaremos un poquito de algunas de otras, de algunas, algunos electrolitos que son importantes pues en el tema de hoy. Vamos a hablar de los tipos de acidosis tubulares renales que conocemos, qué los provocan, cuáles son las etiologías de cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre su diagnóstico y el tratamiento. Entonces, vamos a iniciar diciendo que la acidosis tubular renal es un nombre que se le da a un grupo de defectos donde hay un trastorno en el transporte o en la reabsorción de algunas sustancias, por ejemplo, de la reabsorción de bicarbonato, la excreción de hidrogeniones o ambos. Esta condición fue primero descrita en 1935, luego fue confirmada como un trastorno de, a nivel tubular en 1946 y se designó como acidosis tubular renal para el 51. Los síndromes de acidosis tubular renal se caracterizan porque, estos son los pacientes que sufren de esta, usualmente tienen una función renal normal con un GFR que está entre parámetros normales, con una acidosis metabólica que se acompaña de hipercloremia o un anion gap normal. Es esto que nosotros vemos aquí. Entonces, aquí nosotros podemos ver, es un defecto a nivel renal, específicamente de los túbulos, donde se produce puede provocarse por dos situaciones, o no se reabsorbe el bicarbonato, o no se está secretando hidrogeniones, y esto al final lo que lleva es que se produzca una acidosis metabólica con anion gap normal, o acidosis metabólica hiperclorémica, como también se conoce. Existen cuatro tipos de acidosis tubular renal. Dos de ellas son hipercalémicas y dos de ellas son hipocalémicas. La que causan hipocalemia, son aquellas que son las que conocemos como clásicas, la acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Distal, su nombre lo da por donde está provocándose el trastorno y esta se produce en los túbulos distales a nivel de la nefrona. Y la otra clásica que también se produce o se presenta con hipocalemia es la acidosis tubular renal proximal o tipo 2. Igual como su nombre lo indica, es la localización donde se produce el defecto, que es a nivel del túbulo contornado proximal. Las hipercalémicas, por su parte, usualmente el defecto se va a producir en la parte más distal de la nefrona, en el área conectora y en los túbulos corticales, y estas se presentan con hipercalemia, como dijimos anteriormente, y aquí tenemos la acidosis tubular renal tipo 4 o hipercalémica, que hablaremos con más detalle sobre ella, sobre qué la produce, y también tenemos la que se conoce como la dependiente de voltaje, que pues en algunos textos no la van a clasificar como hipercalémica, en algunos se piensa que es una variante de la acidosis tubular renal distal, pero por las manifestaciones clínicas con las que se presenta, pues entonces se prefiere agruparla en el grupo de las hipercalémicas porque pues las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Las diferencias que se producen entre estas acidosis tubulares renales es más bien por la fisiopatología que producen y las manifestaciones clínicas que presentan. Ya dijimos que la distal es causada por defectos en la excreción de hidrogeniones a nivel del túbulo contornado distal o en la parte más distal de la nefrona. La proximal es causada por defectos que reducen la capacidad de reabsorber bicarbonato. Y las
Las hipercalémicas, pues tenemos la que se produce por un hipoaldosteronismo causando reducciones en la secreción o en la respuesta a la aldosterona. Y esta que dijimos, la dependiente de voltaje, pues lo que causa principalmente es trastorno de la reabsorción del sodio a nivel distal. Al final, todas ellas lo que van a provocar es una acidosis metabólica con un pH menor de 7.35, con un bicarbonato que se va a encontrar generalmente reducido y un anión gap normal, que como vemos aquí en esta fórmula, lo que tenemos es que la suma de los aniones y los cationes pues va a dar entre valores normales que se han establecido entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Entonces, este anión gap normal es lo que también se conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, recordando un poco sobre la homeostasis ácido-base, pues nosotros tenemos que a nivel renal, esta se produce o se divide principalmente en dos procesos principales. Tenemos la reabsorción del bicarbonato que se filtra, el cual en su gran parte, en su gran mayoría, se reabsorbe a nivel proximal, y tenemos la excreción de los ácidos a través de la orina con los tampones urinarios y la excreción de amonio que tiene lugar en la nefrona distal. La mayor parte del bicarbonato que se filtra en el glomérulo llega nuevamente a la circulación a través de algunas bombas o intercambiadores, como por ejemplo el intercambiador sodio-hidrogenión en los túbulos proximales. Hasta un 90% de todo el bicarbonato que se filtra se reabsorbe a este nivel. El otro 10% que queda, pues entonces se reabsorbe a nivel distal a través de algunas bombas de protones, o sea, o con ayuda de algunas bombas de protones, como son las hidrogenio ATPasa y la hidrogenio potasio ATPasa. Entonces, esta imagen que nosotros vemos aquí, simplemente recordando cosas que ya hemos hablado en los, en las presentaciones anteriores, donde se ha abordado muy bien los trastornos ácido-base del cuerpo, pues es para recordar pues, la reabsorción de bicarbonato. Pero esta imagen, que aunque está muy bonita, se ve un poquito complicada, me gusta en esta que está un poco más sencilla. Aquí yo lo que quiero es recordar cómo se produce todo este proceso, principalmente a nivel proximal, porque es donde más bicarbonato se reabsorbe, pero no significa que no se reabsorba a nivel distal. Y esto es importante cuando vayamos, estemos conversando sobre las manifestaciones que van a presentar las diferentes acidosis tubulares renales. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que esta es la luz tubular. Aquí tenemos el espacio intracelular y este es el capilar, donde tenemos aquí la membrana apical y la basolateral. Entonces, tenemos bicarbonato e hidrogenión que se unen y forman ácido carbónico. Y a través de la anhidrasa carbónica, específicamente la tipo 4 que se encuentra aquí en esta membrana, pues entonces ella lo divide y entonces nos da agua y CO2. Ese CO2 difunde fácilmente por la membrana y aquí a nivel intracelular pues se encuentra con agua nuevamente y a través de la anhidrasa carbónica, pero en este caso de la tipo 2 que se encuentra a nivel intracelular, pues se forma ácido carbónico nuevamente. Entonces, ese ácido carbónico nos da también por acción de la misma enzima, pues cuando se divide nuevamente, pues lo que nos da es un hidrogenión que está libre, libre para, como veremos más adelante, este está libre para movilizarse nuevamente y volver a utilizarse en otras reacciones enzimáticas necesarias para producir sustancias que necesitamos. Y entonces, este otro bicarbonato que obtenemos aquí de la degradación del ácido carbónico, pues entonces a través del cotransportador sodio bicarbonato entra a la luz capilar y entonces ahí se reabsorbe bicarbonato. Al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un bicarbonato que estaba en la luz del túbulo por acciones de enzimas, luego entra al espacio intracelular, donde a través de otras de enzimas nuevamente, pues logramos que llegue al capilar y se reabsorbe bicarbonato, que es lo que nosotros queremos. A nivel distal ocurre otra serie de procesos que también nos ayudan con acidificación de la orina y a mantener este equilibrio ácido-base que nosotros necesitamos en el cuerpo.
Entonces, recordando que nosotros allá en la imagen anterior, pues teníamos hidrogeniones que estaban libres, porque después que se dividió el ácido carbónico, pues no quedó hidrogeniones libres. Esos hidrogeniones, a través aquí en la parte distal, a través de las células intercaladas, que son dos tipos, tenemos las alfa y las beta, pero aquí estamos viendo las alfa, pues aquí lo que se produce es que este hidrógeno que está libre, a través de las ATPasa, en este caso de hidrógeno o de potasio hidrógeno, sale nuevamente a la luz del túbulo y pues se reutiliza en otras series de acciones enzimáticas necesarias. Pero para que esta ATPasa pueda sacar ese hidrógeno, ella tiene que entrar potasio. Y entonces aquí vemos cómo el potasio entra a la célula y a través de este symporter, que es potasio cloro, pues entonces el potasio puede difundir a la luz capilar. Aquí tenemos otro transportador. Este es un antitransportador que utiliza utiliza bicarbonato y cloro, ambos son negativos. Entonces, este lo que hace es que saca cloro de la luz capilar para, siempre tratando de mantener electroneutralidad, como vamos a sacar una molécula de bicarbonato que es negativa para entrar a la luz capilar, pues el cloro viene para acá y luego se utiliza el simporio nuevamente que vimos anteriormente con potasio, un positivo con un negativo, para entrarlo nuevamente a la luz capilar. No podemos dejar de lado la sodio-potasio ATPasa, que contribuye a que nosotros tengamos disponibilidad de potasio para realizar estas acciones enzimáticas, sacando dos potasio de la luz capilar y entrando tres sodio al mismo. Por otra parte, a nivel distal también tenemos las células principales. Las células principales lo que hace, principalmente, para utilizar el mismo nombre, es reabsorber sodio. Y ella lo hace a través de los canales epiteliales de sodio, como vemos aquí, los ENaC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La aldosterona provoca aumento de la expresión de estos canales en la membrana apical. Entonces, entra sodio. Y ese sodio, a través de la sodio-potasio ATPasa, pues, como vimos en esta misma reacción, entra a la luz capilar, dejando dos cloros aquí adentro. Estos cloros, pues aquí tenemos los canales de potasio. Perdón, potasio, estoy diciendo cloro. Estos canales de potasio, ese potasio que vino a la célula intercambiado por el sodio, entonces sale y se secreta. Entonces, esto es importante recordarlo porque cuando veamos más adelante algunas de las formas de acidosis tubulares renales, donde tenemos hipoaldosteronismo, entonces vamos a tener que este potasio no se va a secretar y el paciente se presenta con hipercalemia por eso. Igual que si no se puede reabsorber sodio adecuadamente y que se necesita que sea un intercambio entre estos dos para reabsorber sodio, entonces por eso los pacientes que tienen también una acidosis tubular renal dependiente de voltaje, no se está reabsorbiendo sodio adecuadamente y entonces también se presenta con hipercalemia. Aquí en esta imagen, pues es para señalar que también a nivel cortical, pues se produce lo que es la acidificación de la orina. Para eliminar la cantidad de hidrogeniones que se produce en una dieta de forma regular, que usualmente son de 50 a 100 mil equivalentes, si se eliminaran esos hidrogeniones sin la ayuda de estos tampones a nivel urinario, entonces hubiese una diferencia tan grande entre el pH que se encuentra en la luz tubular y el intracelular, que no fuera posible realizarlo. Incluso el pH de la orina estuviera tan bajo como hasta 2.5 de pH. Entonces, para eso se utiliza a nivel distal estos tampones. Tenemos el amoníaco, que cuando se une a otra molécula de hidrógeno, pues entonces forma el amonio. El amonio no difunde tan fácilmente a través de las membranas, se queda atrapado en la luz tubular y entonces ahí con esto se eliminan iones de hidrogeniones. Por su parte, también tenemos el fosfato, que forma parte de los ácidos titrables que se utilizan para unirse a hidrogeniones y entonces por ahí eliminar con el dihidrógeno de fosfato, también se eliminan ácidos del cuerpo. Esto contribuye a que no se produzca una orina tan acídica
Y además de que ese pH tan ácido que se obtuviera si no tuviéramos estos tampones, pues entonces pudiera provocar algún daño a nivel del epitelio tubular. En cuanto al manejo de potasio, y esto es importante mencionarlo porque las acidosis tubulares renales vimos que se dividen en hipocalémicas e hipercalémicas, pues entonces vamos a hablar un poquito del manejo de potasio. La mayor parte del potasio que se filtra se reabsorbe de forma pasiva a nivel proximal y en el asa de Henle. La mayor parte del potasio que se excreta en la orina viene por secreción de potasio que se produce principalmente a nivel distal en la nefrona, particularmente en los túbulos conectores y en las células principales de los túbulos colectores a nivel cortical. Esa secreción de potasio distal está influenciada por dos factores principales, los cuales promueven la reabsorción del sodio. Aquí tenemos el factor de la aldosterona y qué cantidad de sodio y agua llegue a la parte distal de la nefrona. La aldosterona lo que produce es, como vimos en las imágenes anteriores, aumenta la cantidad de canales de sodios epiteliales a nivel luminal en la membrana y aumenta la reabsorción de sodio. Entonces, la reabsorción de sodio a nivel distal es mucho más rápida que la del cloro, recordando esta imagen que está aquí. Perdón. Recordando esta imagen que está aquí, aquí imagínense, o sea, para la reabsorción del sodio, para mantener la electroneutralidad es importante que se intercambie con el cloro. Entonces, la reabsorción del sodio es más rápida que la del cloro y entonces como el cloro se mantiene más tiempo dentro de la luz, pues entonces se provoca un lumen que está electronegativo. Entonces, eso es un factor favorable para que de forma pasiva se secrete potasio o lo que quiere es buscar ponerlo más positivo por lo que se secreta potasio o iones de hidrogeniones. Pero aquí estamos hablando de potasio, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, las alteraciones en la excreción del potasio son comunes en los pacientes que tienen acidosis tubular renal y dependiendo del sitio donde se produzca el defecto, entonces, el paciente se va a presentar con hipo o hipercalemia. La hipocalemia se va a producir o se desarrolla en los pacientes que tienen acidosis tubular renal distal. Usualmente mejora cuando al paciente se le da terapia con álcali. Los pacientes con acidosis tubular renal proximal también se presentan con hipocalemia, sin embargo, en contraste con la distal, esta hipocalemia se puede exacerbar con el tratamiento con álcali. La hipercalemia, que se presenta principalmente en los pacientes que tienen acidosis tubular renal tipo 4 y en los pacientes que tienen trastorno en la reabsorción distal de sodio, es decir, en las acidosis tubulares renales dependientes de voltaje, esta se produce por lo que vimos anteriormente, como cuando para la llegada de sodio, o sea, el uso de sodio a nivel distal secreta potasio, entonces cuando eso no está funcionando adecuadamente, ese potasio no se secreta, se queda dentro del cuerpo y se produce la hipercalemia. Entonces, ya que hemos conversado de cuáles son los tipos de acidosis tubulares renales, en esta imagen que está aquí solo mostrando dónde se producen, pero ya se lo sabemos porque lo vimos en las imágenes anteriores, vamos a comenzar con los diferentes tipos de acidosis renales tubulares. Tenemos la tipo 1, que es la que el defecto se produce a nivel distal. Esta se caracteriza porque no hay una secreción adecuada de iones de hidrogenión en la nefrona distal. Si esta secreción es suficientemente severa, entonces este defecto lleva a una inhabilidad de excretar la cantidad de ácidos que se obtienen de la dieta, que como dije anteriormente, usualmente es de 50 a 100 mil equivalentes. Entonces eso hace que se retenga progresivamente iones de hidrogenión, provocando una acidosis metabólica que tiene un anion gap normal o que es hiperclorémica. El
Bicarbonato plasmático, la concentración del mismo usualmente cae por debajo de 10 miliequivalentes por litro en ausencia de tratamiento con álcalis exógenos. Los pacientes con acidosis tubular renal tipo 1 usualmente también se presentan con hipocitraturia y frecuentemente desarrollan calcificaciones a nivel renal, nefrocalcinosis, y también desarrollan litiasis renal a base de calcio. Y esto es porque el citrato a nivel de la luz tubular lo que ayuda es a evitar que el calcio se una a otras sales y entonces provoque las nefrocalcinosis y las litiasis. Pero en esta entidad, pues entonces esto no ocurre como debería ser normal y entonces lleva a que el paciente tenga esas calcificaciones. Usualmente esta, como ya hemos hablado, se presenta con hipocalemia. Entonces, en cuanto a las etiologías, tenemos que las acidosis renales tubulares principalmente se producen por una disminución de bombas de protones. Esta es una de las causas más comunes de acidosis tubular renal distal y entonces esto provoca que no se pueda acidificar la orina de forma máxima o adecuada como deberían. Entonces la mayoría de los pacientes tienen un pH urinario que no se puede reducir por debajo de 5.5. Entonces, en este cuadrito que vemos aquí de up-to-date, pues lo que tenemos es las diferentes causas o las causas más comunes o las principales que provocan acidosis tubular renal tipo 1. En los pacientes adultos, importante mencionar que una de las causas principales o una de las manifestaciones que se pueden presentar en los pacientes con acidosis tubular renal es en enfermedades autoinmunes. Incluso esta puede ser una de las primeras manifestaciones que tenga el paciente con una enfermedad autoinmune, siendo más común o con mayor frecuencia el síndrome de Sjögren, pero también tenemos la artritis reumatoide y como vemos aquí el lupus que siempre está bailando en la ecuación. Entonces, en estos casos, si un paciente se nos presentara con una acidosis tubular, un adulto con una acidosis tubular renal tipo 1, y que tiene hipercalciuria también, pues entonces nosotros deberíamos pensar en buscar alguna etiología de una enfermedad autoinmune. También tenemos que esto se puede haber, o sea, puede haber una etiología que sea hereditaria con defectos en algunos genes que puedan provocar que no funcionen bien todos esos transportadores de los que hablamos anteriormente. Entonces, hay una que es idiopática o esporádica, pero también hay otras que son familiares o hereditarias. Hay una mutación genética común que ocurre en el intercambiador bicarbonato cloro en la membrana vasolateral por un defecto en un gen que se adquiere de forma autosómica dominante. Y esta mutación produce al menos dos mecanismos que pueden contribuir a que no se secrete bien el ion hidrógeno. Primero, puede ser que haya un mal funcionamiento de ese intercambiador y esto previene que el bicarbonato salga de la célula. Esto resulta en que el pH, esté aumentado porque el bicarbonato no sale adecuadamente de la célula y no permite que salgan los hidrogeniones que están dentro de la célula, porque a nivel intracelular, porque no se sale bien el bicarbonato, el pH aumentó, entonces la célula lo que quiere quedarse con el hidrogenión porque necesita mantener su equilibrio. También se produce un movimiento aberrante del intercambiador de aniones, pero en la membrana luminal en vez de la membrana vasolateral, y esto crea una secreción del carbonato al lumen y neutraliza los hidrogeniones que anteriormente se hayan secretado. También hay otras alteraciones a nivel genética que se pueden provocar y se heredan de forma autosómica recesiva, como en genes del ATP6B en la variante 0A4 y en la 1B1,
Y estas, pues también se relacionan con mal funcionamiento de la bomba de protones a nivel auditivo. Entonces, los pacientes también se presentan con alteraciones de la audición. En otras mutaciones que también se heredan de forma autosómica recesiva, pues el paciente se puede presentar, además de la acidosis tubular renal distal, se puede presentar también con anemia hemolítica, y esto es porque hay una isoforma del intercambiador cloro bicarbonato a nivel de la membrana de los glóbulos rojos, y esto causa esferocitosis hereditaria y ovalocitosis asiática. Por otra parte, vamos a movernos a otros agentes que son causa importante de acidosis tubular renal, como son algunas drogas. Tenemos la ifosfamida, que la ifosfamida es un quimioterapéutico análogo de la ciclofosfamida, y esta se ha visto implicada tanto en la acidosis tubular renal distal como en la proximal en adultos y niños. Otras drogas que también se han reportado algunos casos de que puedan provocar este tipo de acidosis es el ibuprofeno, cuando se administra solo o también en combinación con codeína. El bicarbonato, las sales de litio y la amfotericina B, que la amfotericina B tiene una forma especial de provocar acidosis tubular renal distal, porque esta, nosotros se necesita para mantener una orina acídica, que esté, o sea, que tenga una gran cantidad de ácidos, se requiere que la membrana luminal de la nefrona distal sea impermeable a esos iones de hidrogeniones y al ácido carbónico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un pH bajito de 5, los hidrogeniones que se encuentran en la orina van a tener una concentración alta, más de 200, y eso provocaría que él quisiera difundir al área donde hay más alcalosis, siempre tratando de mantener el balance. Pero para que la orina pueda salir ácida, entonces las membranas deben ser impermeables al paso del mismo. Entonces, la amfotericina B lo que provoca es un antifúngico que provoca poros en la membrana celular de los hongos, pero en menor medida, asimismo, ella lo provoca en las membranas a nivel de los túbulos. Y entonces eso va a provocar que este hidrogenión que nosotros queremos que se quede atrapado para salir en la orina, pues difunda o haga un back leak hacia las células, y entonces asimismo difunden otros electrolitos como son el potasio y el magnesio. Entonces, la amfotericina B es una causa importante de acidosis tubular renal distal generada a través de este mecanismo. Entonces, los pacientes se pueden presentar con una acidosis tubular renal, con anion gap normal, con hipocalemia e hipomagnesemia. Entonces, si nosotros tenemos algún paciente en tratamiento con este agente antibiótico y se presenta con estas manifestaciones, pues deberíamos prender el bombillo que pudiera ser a causa de este mecanismo de acción que provoca. También tenemos otras condiciones como son el hiperparatiroidismo, la intoxicación por vitamina D, la sarcoidosis, y también tenemos uropatías obstructivas tras el rechazo, trasplante renal, la enfermedad de Wilson, que son otras que también pudieran provocarlo, pero quizás un poco menor medida que las que mencionamos anteriormente. Entonces, en cuanto a la hipercalemia, la hipercalemia que se produce por disminución de la secreción distal de iones de hidrogeniones se produce porque el sodio que no se reabsorbió en los túbulos colectores debe reabsorberse. O sea, el sodio que se va reabsorbido en los túbulos colectores debe reabsorberse con un ion, dígase cloro o bicarbonato, o debe ser intercambiado por un catión que sea potasio o hidrogenión. Por lo que si hay una alteración en la secreción de hidrogeniones, pues entonces, si esto está alterado, entonces la secreción de potasio aumenta, por eso se produce hipocalemia, pero ya eso lo habíamos mencionado anteriormente cuando vimos las gráficas. También tenemos que la hidrogenión ATPasa
que esté defectuosa en la célula intercanada genera una pérdida de sodio y esto estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y sabemos que la aldosterona provoca que se secrete potasio también, por lo que se produce hipocalemia. La acidosis metabólica también inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, lo que aumenta el sodio a nivel distal. Y cuando esto es sensado, pues entonces entra en acción la aldosterona. Entonces, en cuanto a la acidosis tubular renal distal incompleta, los pacientes que presentan esta entidad normalmente no pueden acidificar la orina de forma correcta y esto resulta en un pH urinario que está persistentemente por encima de 5.5, como las formas completas de acidosis tubular renal distal. Sin embargo, a pesar de que el paciente tiene esta anormalidad, puede provocar una excreción de ácidos y mantener la concentración de bicarbonato en suero entre rangos más o menos normales. Entonces, esa excreción que se puede provocar en esta entidad de los ácidos se adquiere o se logra a través de la excreción de amonio. Entonces, una manifestación importante en la acidosis tubular renal distal incompleta es que los pacientes se presentan con una hipositraturia persistente y esto contribuye, al igual que en la anterior, a las calcificaciones renales y a la formación de litiasis renal de origen cálcico. Realmente la patogénesis de cómo se produce este tipo de acidosis no está completamente entendida, pero hay una excreción de citrato que está disminuida con una excreción de amonio que está elevada y esto se pudiera explicar por una reducción en el pH intracelular en el túbulo contorneado proximal. Entonces, esto pudiera, lo que pudiera hacer es que como a nivel proximal tenemos una disminución del pH, entonces la mayor parte del citrato cuando a nivel proximal tenemos este trastorno donde hay una disminución del pH, entonces lo que hace es el cuerpo lo que hace es aumentar la producción de amoníaco y con esto se reabsorbe también el citrato filtrado. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Lo que provoca es un aumento en la secreción proximal de amonio e iones de hidrogeniones. También se provoca un cambio, ese ambiente acídico a nivel proximal provoca un cambio en el citrato, en su forma trivalente a la forma divalente, y esa forma divalente entonces difunde más fácil o es reabsorbido con mayor facilidad a este nivel, por lo que el citrato no se mantiene en los túbulos y no hace la función de evitar el depósito de calcio. Y la mayor parte del amonio secretado en el túbulo proximal se reabsorbe en el asa de Henle de forma general, pero entonces aquí se está produciendo una mayor cantidad porque a nivel proximal lo que estamos obteniendo es que está más acídico y el cuerpo lo que quiere eliminar ese ácido, por lo que se crea más amoníaco para tratar de eliminar el mismo. Entonces, un defecto de acidificación distal reduce la concentración de bicarbonato plasmático y el defecto primario es acidosis intracelular a nivel proximal. Ya conversando sobre la acidosis tubular renal tipo 2 o la proximal, solo tenemos que el trastorno principal que hay aquí es que hay una incapacidad para resolver bicarbonato a nivel proximal, recordando que a nivel de este túbulo es donde la mayor parte del bicarbonato se reabsorbe, hasta un 90%. Y entonces, esto no deja de lado que a nivel distal se reabsorbe una pequeña cantidad de bicarbonato. Sin embargo, todo ese bicarbonato que no se pudo reabsorber a nivel proximal, no todo se va a poder reabsorber a nivel distal. Entonces, cuando sobrepasa la capacidad que hay de reabsorción a nivel distal, pues entonces ese bicarbonato se elimina en la orina y el bicarbonato plasmático disminuye.
hay una serie de transportadores, bombas y enzimas que se requieren para que a nivel proximal ese bicarbonato se reabsorba, por lo que vamos, como cuando veremos más adelante, entre las etiologías que se producen, pues cualquier defecto en esas enzimas y transportadores necesarios, pues entonces va a provocar una acidosis tubular renal tipo 2. Más de 4.000 miliequivalentes del bicarbonato que se filtra se reabsorbe principalmente a nivel proximal. Y como nosotros vemos en esta imagen, que está aquí, que fue lo que ya vimos anteriormente, o sea, es lo que se produce la fisiopatología de esta acidosis. Aquí tenemos el bicarbonato que normalmente debería entrar a la célula, y eso lo vimos en las primeras imágenes. Y aquí tenemos otro transportador que ayudaría a que este bicarbonato que está aquí intracelular, pues difunda al capilar. Pero si no tenemos estos transportadores funcionando correctamente, el bicarbonato que está en la luz tubular no se reabsorbe a nivel intracelular, se pierde en la orina y el que está aquí adentro, entonces provoca el ambiente, un ambiente alcalótico y no se puede reabsorber a la luz tubular donde lo queremos. Entonces todo esto provoca acidemia. En cuanto a las etiologías, tenemos que la afectación de cualquiera de esos transportadores a nivel proximal donde se reabsorbe la mayor parte del bicarbonato, pues van a contribuir a que se desarrolle la acidosis tubular renal tipo 2. Hay mutaciones en algunos genes que transcriben para el intercambiador sodio-hidrogenión y esto provoca acidosis tubular renal tipo 2 y se hereda de una forma autosómica dominante. También hay mutaciones en genes del cotransportador sodio-bicarbonato y esto resulta también en acidosis tubular renal proximal y se hereda de una forma autosómica recesiva. Los pacientes se pueden presentar con alteraciones oculares y baja estatura. También mutaciones en la anhidrasa carbónica tipo 2. Los pacientes pueden presentarse tanto con acidosis tubular renal proximal como distal, y a esto se le agrega que los pacientes se presenten con osteopetrosis, calcificaciones cerebrales y retardo mental. También hay algunas drogas que pueden provocar acidosis tubular renal tipo 2. Entre ellas tenemos todos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la cetazolamida, la metazolamida, dorzolamida. El topiramato es un agente importante que puede provocar esta entidad. También recordar que, no, bueno, que la acidosis tubular renal es menos común que se presente como un defecto aislado de problema de reabsorción de bicarbonato, sino que más bien está muy comúnmente se produce con una asociación de inhabilidad para reabsorber, o sea, sustancias que se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal, y es lo que se conoce como el síndrome de Fanconi, donde no se reabsorbe adecuadamente fosfato, glucosa, ácido úrico, aminoácidos. Entonces, el paciente se presenta, obviamente, con hipofosfatemia, glucosuria, a pesar de tener niveles de glucosa en sangre normal, hipouricemia y aminoaciduria. Entonces, la causa principal en los adultos de acidosis tubular renal que se asocia al síndrome de Fanconi es el aumento de la excreción de inmunoglobulinas monoclonales de cadenas ligeras en las gammapatías monoclonales. Entonces, estas cadenas ligeras producen una toxicidad a nivel tubular que entonces estas proteínas no son degradables por las lisosomas y provocan la injuria a este nivel. Entonces, el paciente se presenta con el síndrome de Fanconi y deficiencia de todas esas sustancias que antes mencionamos. También otros agentes nefrotóxicos como el tenofovir, la ifosfamida, que dijimos anteriormente, también puede provocar esta entidad. Agentes antiinflamatorios y enfermedades autoinmunes también, como el síndrome de Sjögren, que es más común que provoque la acidosis tubular renal distal, pero también puede provocar el proximal. Y aquí tenemos, aparte de las mutaciones que dijimos anteriormente,
Esto se presenta, es más común en niños, pero la cistinosis, la tirocinemia y defectos como de galactosemia y eso también pueden provocar la acidosis tubular renal tipo 2. Ya entonces, en cuanto a la acidosis tubular renal hipercalémica, donde mencionamos anteriormente que tenemos dos tipos, tenemos la dependiente de voltaje y la que se provoca por hipoaldosteronismo. En esta, lo que tenemos, ya dijimos anteriormente, tenemos un problema de reabsorción de sodio en las células principales, en la parte distal de la nefrona, dígase en los túbulos colectores a nivel cortical, en el segmento conector. Y esto provoca que haya un impacto importante tanto en el manejo del potasio como en en los iones de hidrogeniones que no se secretan adecuadamente. Entonces, aquí nosotros podemos ver los pacientes que se presentan con esa entidad, igual tienen acidosis tubular renal hiperclorémica con hipercalemia y esto con una inhabilidad para la reabsorción de sodio a nivel distal. Entonces, en la dependiente de voltaje hay una disminución de la llegada de sodio a nivel distal que puede ser secundaria a que no haya una ingesta adecuada de sodio o que haya un aumento de la reabsorción de sodio a nivel proximal. O también puede ser por un defecto que puede ser adquirido o hereditario en los mecanismos de transporte de sodio a nivel de las células principales. Y el hipoaldosteronismo, en este es un defecto en la síntesis de aldosterona, que sabemos que es una hormona importante en la regulación de sodio a nivel distal. Entonces, la disminución de la síntesis de esta provoca que puede ser adquirida o hereditaria. Por ejemplo, por una disminución de la síntesis a nivel adrenal o porque no haya una respuesta adecuada a la arginina o la angiotensina, o la angiotensina 2. Y también porque puede ser una resistencia a la aldosterona porque haya cambios estructurales o moleculares en las células principales o drogas que antagonicen los receptores de aldosterona y entonces, por tanto, todo conlleva al mismo mecanismo. Entonces, los pacientes que tienen acidosis tubular renal dependiente de voltaje se pueden presentar con hipovolemia severa. Los pacientes se pueden, algunos, o sea, estos son etiologías. Los pacientes con hipovolemia severa, bueno, ¿qué pasa? Que se reabsorbe el sodio a nivel proximal, la mayor parte, no llega al nivel distal y entonces se provoca, desencadena lo que hemos hablado anteriormente. También las obstrucciones urinarias. Esto puede provocar injuria en los túbulos y alterar la reabsorción de sodio. La nefritis lúpica se describe como una causa de acidosis tubular renal dependiente de voltaje. También tenemos la anemia falciforme, que esta puede estar presente en los dos tipos de acidosis tubulares renales hipercalémicas. Y también tenemos algunas drogas como la milorida y el litio, que provocan defectos de voltaje y trastorno en la acidificación. En cuanto al hipoaldosteronismo, tenemos, esta es la acidosis tubular renal tipo 4, como ya hemos dicho, y esta, comparada con la dependiente de voltaje, en esta la hipercalemia y la acidosis metabólica usualmente son más leves. El bicarbonato sérico usualmente se encuentra mayor de 15 miliequivalentes por litro y el pH urinario usualmente se puede reducir un poquito por debajo de 5.5. El problema de acidificación en los pacientes que tienen deficiencia de aldosterona o resistencia a la misma se produce principalmente porque hay una disminución en la secreción de protones más que un defecto como tal en los túbulos para generar un pH, un gradiente de pH adecuado. Es decir, nosotros tenemos un problema de respuesta a la aldosterona donde no podemos secretar bien los iones de hidrogeniones. Entonces, en este caso, los pacientes pueden hacer un poco de equilibrio con los tampones a nivel urinario, dígase con el amoníaco y el fosfato, y entonces esto contribuye a disminuir o
esto ayuda a que se pueda reducir el pH adecuadamente, o sea, disminuir el pH urinario adecuadamente en comparación con la dependiente de voltaje. En cuanto a las principales causas que pueden provocar hipoaldosteronismo, pues nosotros vemos este cuadrito aquí de UpToDate, donde nosotros tenemos que los pacientes pueden presentarse de dos tipos. Tenemos los pacientes que son hiporeninémicos y los que tienen resistencia a la aldosterona. Entonces, entre los pacientes que son hiporeninémicos, estos se caracterizan porque hay una disminución tanto en la liberación como en el efecto que pueda tener a nivel renal la angiotensina 2. Esto ocurre de forma común en pacientes con insuficiencia renal, con nefropatía diabética, con pacientes que tienen nefritis intersticial crónica, los pacientes que utilizan de forma crónica los AINEs, porque los AINEs disminuyen la secreción de renina y disminuyen la liberación de angiotensina 2. También los inhibidores de la calcineurina, que disminuyen la secreción de los receptores de mineralocorticoide. Las glomerulonefritis agudas pueden presentarse con hipoaldosteronismo hiporeninémico. El uso de inhibidores de la angiotensina, la heparina tiene un efecto tóxico directo sobre la zona glomerulosa a nivel adrenal y esto disminuye los receptores de angiotensina 2. También tenemos la insuficiencia adrenal primaria y también tenemos enfermedades que son hereditarias que provocan hipoaldosteronismo que puede ser aislado, congénito, se hereda de forma autosómica recesiva. O también podemos tener un pseudo hipoaldosteronismo tipo 2, que es el síndrome de Gordon. Y estos pacientes se van a presentar con hipertensión familiar, hipercalemia, acidosis metabólica, con una función renal que va a estar normal y niveles plasmáticos de renina disminuidos, al igual que los niveles de aldosterona. Ya en cuanto a los pacientes que tienen resistencia a la aldosterona, aquí tenemos efectos cuando hay inhibición de los canales epiteliales de sodio, por ejemplo, algunos fármacos pudieran provocarlo, diuréticos, por ejemplo, como la espironolactona y la hipronona, o sea, diuréticos ahorradores de potasio, y también tenemos algunos antibióticos como el trimetoprim y la pentamidina. También tenemos el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1, que esto también es hereditario, se caracteriza porque hay resistencia a la aldosterona, y se hereda de dos formas. Esta se hereda de una forma autosómica recesiva, donde lo que hay es afectación de los canales epiteliales de sodio, y la forma dominante, de herencia dominante, hay alteración en los receptores mineralocorticoides. Entonces, diferenciando entre estas dos entidades de acidosis tubular renal hipercalémica, podemos decir que puede ser un poco dificultoso distinguir entre estas dos. Los niveles plasmáticos de aldosterona pudieran utilizarse, estos usualmente cuando son medidos y que no es tan común que se midan, si están bajos puede señalar a que el paciente tiene un hipoaldosteronismo. Sin embargo, esto no siempre es así, incluso ahí se han visto reportes de pacientes que se presentan concomitantemente con los dos tipos de acidosis tubular renal hipercalémica, por lo que quizás los niveles de aldosterona no necesariamente nos pudieran indicar que estamos ante tipo 4. Pero desde el punto de vista terapéutico, puede que no sea importante diferenciar entre estas entidades, ya que ambas mejoran con la corrección del estatus volumétrico y con la mejoría de la hipercalemia. Entonces, hablando del diagnóstico, tenemos que, para diferenciar una acidosis tubular renal distal de una proximal, primero nosotros tenemos que establecer el diagnóstico. Estamos ante una acidosis metabólica hiperclorémica o con anion gap normal. Lo primero que debemos hacer es una gasometría e identificar si el paciente tiene una disminución del pH. Entonces, después de esto, nosotros
Después de confirmar que el paciente tiene una acidosis metabólica, calculamos el anion gap y tenemos un anion gap normal, pues entonces debemos considerar otras entidades que pudieran provocar estas mismas características a nivel de laboratorio. Entonces, ¿cuáles son estas entidades? Tenemos, bueno, nosotros la podemos ver aquí, donde yo no voy a detallarla toda, pero recordar la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, los pacientes que se están recuperando de la misma, los pacientes que tienen ingesta de tolueno por glu sniffing en las etapas tempranas pudieran presentarse principalmente. O sea, aquí tenemos anion gap elevado, pero un anion gap normal, la ingestión de tolueno puede darnos ambas, dependiendo en qué periodo de tiempo se mida esta gasometría. Entonces, en las etapas tempranas, el tolueno puede darnos un aumento del anion gap. También los pacientes que se presentan con diarrea, esto es un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta porque los pacientes pierden bicarbonato o precursores del mismo, entonces se van a presentar con una acidosis metabólica con anion gap normal. También tenemos las excreciones de ácido disminuidas a nivel renal. Usualmente en los pacientes que tienen disfunción renal severa se van a presentar con un aumento del anion gap, pero cuando esa disfunción renal es moderada, pues entonces puede presentarse con un anion gap normal. También cuando el paciente se le infunde en grandes cantidades de salino, pues entonces pudiera también provocarse una acidosis por difusión. Entonces, el diagnóstico, ya después que nosotros hemos establecido que realmente estamos ante una acidosis metabólica, entonces nosotros nos vamos a valer de otros estudios de laboratorio para orientarnos en el diagnóstico. Tenemos el pH urinario. El pH urinario en los pacientes que tienen una función renal normal y que necesitan excretar una orina ácida porque tienen una acidosis metabólica, usualmente el pH puede disminuir a 5.3 o menos. O sea, eso es en un paciente normal. Esto pudiera tener una excepción en los pacientes que tienen una acidosis metabólica que es crónica y que tienen hipocalemia, como se ve en la diarrea. Por eso la diarrea es un diagnóstico diferencial importante a tener pendiente en estos pacientes. En los pacientes que tienen diarrea, el potasio se mueve fuera de la célula y para mantener la electroneutralidad, entonces entran hidrogeniones y sodio a la célula. Y entonces esto en el riñón resulta en una acidosis intracelular que estimula la secreción de hidrogeniones y la producción de amonio. Este amoníaco en la luz tubular se combina con hidrogeniones y produce lo que es el amonio, de lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, esa reducción en esos hidrogeniones que estaban libres, que se unieron ahora al amoníaco y formaron amonio, entonces eleva el pH urinario. Entonces, esa elevación del pH urinario en los pacientes con diarrea, que ya tienen un tiempo y que esto es crónico, entonces pudiera provocar a que ese pH urinario elevado nos confunda y pensemos que estemos ante una acidosis tubular renal o sea, que estemos ante una acidosis tubular renal. Entonces, hay pacientes en los que se presenta una acidosis metabólica con un anion gap normal y que un pH urinario pudiera orientarnos a un mal diagnóstico de acidosis tubular renal, como hablamos ahora con lo de la diarrea. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. Aparte de la acidosis metabólica crónica, que es el ejemplo clásico de la diarrea que ya hablamos, también tenemos los pacientes que tienen infección de vías urinarias con microorganismos separadores de urea, que entonces provocan que la urea sea convertida a amoníaco
y a bicarbonato. Entonces, en el análisis de orina, nosotros vamos a tener un pH aumentado que pudiera hacernos pensar que estamos ante una acidosis tubular renal con ese pH urinario que no se corresponde con el estado ácido-base en el cuerpo. Y también tenemos a los pacientes que tienen una depresión severa de volumen, donde de forma directa o indirecta limita la secreción de hidrogeniones porque se reduce el aporte de sodio a nivel distal. Y entonces, una forma de nosotros darnos cuenta de que realmente estamos ante una acidosis tubular renal con un pH que está inapropiadamente elevado es también midiendo los niveles de sodio en orina que se mantengan por encima de 25 mil equivalentes por litro. Y entonces, ahí nosotros sabemos que no es una depresión severa de volumen que tenemos. Entonces, en cuanto a la excreción urinaria de amonio, que es otro de los valores de laboratorio de los que nos valemos para hacer el diagnóstico, pues tenemos que usualmente este no es medible de forma regular, sino que se hace una medición de forma indirecta, viendo los niveles de cloro que realmente tenga el paciente en mediciones de anion gap urinario y de osmolar gap urinario. Entonces, usualmente, lo que nosotros, como nosotros vemos aquí, estos son calculadoras, y déjame avanzar un poquito porque veo que estoy contra el tiempo ya. Nosotros vemos aquí calculadoras de anion gap y osmolar gap. Entonces, el osmolar gap realmente es el más, es más fidedigno para la medición de, a nivel urinario, de la presencia que tenemos de las sustancias. Como vemos aquí, nosotros medimos sodio urinario, potasio urinario, con BUN urinario y glucosa urinaria. Entonces, dependiendo de los valores que nos dé, pues nosotros podemos quizás orientarnos con este pequeño diagrama que tenemos aquí. Tenemos que los pacientes tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica, donde estimamos, de acuerdo al cálculo que hicimos, estimamos una excreción de amoníaco de mayor de 50 milismol al día. Si esto no es así, pues entonces estamos ante una acidosis tubular renal. Si sí si el paciente tiene esa excreción de amoníaco en orina, pues entonces pudiéramos pensar, por ejemplo, en diarrea. La acidosis tubular renal, después entonces vemos cómo está el pH urinario y también tenemos que ver cómo está el sodio. Dijimos anteriormente, tenemos que ver cómo se encuentra el sodio urinario en estos pacientes para estar seguro que no estamos ante una depresión de volumen. Entonces, en cuanto a la acidosis tubulares distales, distal incompleta y la tipo 4, nosotros tenemos que para el diagnóstico nos podemos orientar en cuanto a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, si él se presenta con litiasis renales de origen cálcico, si el paciente tiene un bicarbonato normal y usualmente el pH urinario está mayor o igual a 5.5, entonces deberíamos orientarnos a que el paciente puede estar presentando una acidosis tubular renal distal incompleta. Por su parte, para el diagnóstico de la tipo 4, nosotros debemos hacer una buena historia clínica del paciente buscando enfermedades o uso de medicamentos que puedan contribuir a que se desarrolle hipoaldosteronismo. Tenemos que usualmente los pacientes con hipoaldosteronismo hiporeninémico, que usualmente son pacientes entre 50 y 70 años, nos valemos de valores de renina plasmática, de aldosterona sérica y de cortisol. Usualmente estos pacientes van a tener una renina y aldosterona baja con un cortisol normal. Cuando el paciente tiene deficiencias enzimáticas, usualmente la aldosterona está baja, el cortisol está normal y la renina está alta. Y cuando el paciente tiene pseudohipoaldosteronismo, ambas están elevadas. Entonces, este cuadrito lo que muestra es lo que nosotros hemos venido hablando a través de la presentación completa, cuáles son las manifestaciones que se presentan en los diferentes tipos de acidosis tubulares renales, el efecto primario, bueno, no me voy a detener ahí, pero sí ver, por ejemplo, en cuanto al nivel plasmático de bicarbonato, que el que se encuentra más disminuido es en la acidosis tubular renal distal tipo 1,
mientras que en los otros están entre valores un poquito más elevados. El pH urinario puede ser variable en estos tres tipos, pero en la acidosis tubular renal tipo 1 es en el que usualmente el pH urinario se mantiene por encima de 5.3 o 5.5. Y los niveles de plasmáticos de potasio, pues ya sabemos que estas dos son hipocalémicas y estas dos son hipercalémicas. Y lo demás, pues, es lo que venimos hablando ahora recientemente. Ya en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que, aquí a los pacientes, en cuanto al manejo, pues, lo primero es que si se reduce la acidosis metabólica, pues, entonces, el paciente se beneficia. Y se pueden observar estos beneficios, por ejemplo, a nivel del hueso, donde el paciente tiene menos osteoporosis, se puede corregir la osteomalacia en los pacientes que se han presentado con esta. También en los efectos en la excreción urinaria de citrato, porque si nosotros corregimos la acidosis metabólica, el citrato no cambia a la forma más difusible y no se va a reabsorber a nivel proximal, y entonces contribuye a que no se deposite ese calcio en la nefrona, provocando nefrocalcinosis. También tenemos que disminuye las pérdidas de potasio, porque por toda la fisiopatología que hemos hablado anteriormente, además de que el paciente se beneficia porque los efectos en cuanto a la función renal también son mejores. Entonces, en cuanto al tratamiento, el objetivo es una concentración de bicarbonato que esté lo más cercana a lo normal. Ellos ponen el valor de 22 a 24 miliequivalentes por litro, pero realmente es lo más parecido a la normalidad. El tratamiento puede ser con dosis de álcali en adultos, por ejemplo, dependiendo de qué niveles de bicarbonato tenga el paciente. Si el paciente tiene bicarbonato por debajo de 16 miliequivalentes por litro, entonces se le da una dosis de 120 miliequivalentes de bicarbonato al día. Esto se divide usualmente en cuatro tomas, pero teniendo un total de 120 miliequivalentes de bicarbonato al día, que pueden ser 30 miliequivalentes, por ejemplo, cada 4 horas, algo así. Entonces, si el paciente tiene un bicarbonato mayor de 16 miliequivalentes por litro, el objetivo es una dosis de 80 miliequivalentes al día, que se puede dividir en dos tomas, por ejemplo, 40 miliequivalentes de bicarbonato o citrato al día. Entonces, aquí nosotros podemos observar las diferentes presentaciones que se tienen para la administración de bicarbonato. Nosotros tenemos el polvo de bicarbonato de sodio. Este realmente es el que está más disponible y es el más económico. Este tiene una equivalencia de que por cada media cucharada de bicarbonato de sodio que se administre, se aportan 27 miliequivalentes de bicarbonato. Esto no es así para las demás presentaciones. Las demás presentaciones tienen menor cantidad de miliequivalentes por litro y hay que dar muchas más tabletas en dado caso que esa sea la presentación que estemos utilizando, porque hay soluciones orales, hay tabletas de citrato de potasio, de citrato de sodio, de bicarbonato de sodio, entonces tiene menor cantidad de miliequivalentes, como nosotros podemos ver aquí. Recordar que el que más nosotros utilizamos, que es el polvo de bicarbonato de sodio, en media cucharadita nosotros reponemos alrededor de 27 miliequivalentes de bicarbonato. No se debe dar más de media cucharada porque usualmente este provoca malestar gastrointestinal por la producción de gases. Es importante mencionar que cuando el paciente tiene una hipocalemia que sea severa o sintomática, esta se debe corregir con cloruro de potasio endovenoso para evitar las complicaciones que pueden venir por hipocalemias severas, que sabemos que muy bien puede provocar alteraciones musculares y alteraciones electrocardiográficas importantes. Cuando el paciente tiene una acidosis tubular renal proximal, el tratamiento o el approach para el tratamiento va a ser dependiendo de si el paciente tiene un síndrome de Fanconi o si el paciente tiene una deficiencia aislada
o una acidosis tubular renal proximal aislada. Entonces, en los pacientes que tienen el síndrome de Fanconi, el tratamiento es, este es un poco más dificultoso. La acidosis tubular renal proximal es un poco más difícil de tratar que la distal. La distal son las recomendaciones que dimos anteriormente. Y en la proximal, entonces, se da el aporte de bicarbonato va a ser mayor, teniendo como parámetro que se da 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo al día de terapia. Y como nosotros vemos aquí, dependiendo de si el paciente tiene síndrome de Fanconi o no, esto puede aumentar. En los pacientes que tienen síndrome de Fanconi se da de 10 a 15 mil equivalentes por kilogramo de peso. En estos pacientes también se puede utilizar o recurrir al uso de algunos diuréticos como son la hidroclorotiazida, y esto lo que ayuda a disminuir la pérdida de bicarbonato. Se puede dar de 12.5 a 25 miligramos de hidroclorotiazida, y para la pérdida de potasio se pueden utilizar diuréticos ahorradores de potasio como la miloride y la espironolactona. En este caso, recordar que el paciente se va a presentar con otras manifestaciones como hipofosfatemia, hipuricemia, y todo esto, aquí nosotros estamos corrigiendo solo una parte de todo ese trastorno que tiene el paciente por esa alteración a nivel proximal. En cuanto a la acidosis tubular renal proximal aislada, pues en esta, el paciente se debe identificar la causa que está provocando la misma y corregirla. Por ejemplo, si el paciente tiene una deficiencia de vitamina D, hipofosfatemia, pues entonces se corrige la causa que está provocando la misma. Los controles de laboratorio en los pacientes que están recibiendo una terapia de álcali para reponer el bicarbonato se hacen usualmente semanal, y siempre tratando de ver el valor que se mantenga el más cercano al normal, y entonces en ese momento nosotros podemos espaciar el seguimiento del paciente. En cuanto a la insuficiencia renal, la acidosis tubular renal tipo 4, en esta, pues lo que nosotros tenemos que hacer es primero identificar cuál es el defecto primario. Si el paciente lo que tiene es una insuficiencia adrenal primaria, en este caso se da terapia de reemplazo con mineralocorticoide, que puede ser fludrocortisona de 0.05 a 0.2 miligramos al día, y también se le administra solución salina al 0.9% para reponer la volemia. A los pacientes también se le administran glucocorticoides para reponer la deficiencia, puede ser hidrocortisona o prednisona para la deficiencia de cortisol. Si el paciente lo que tiene es un hipoaldosteronismo hiporreninémico, en este caso la dosis del fludrocortisona que también se puede administrar puede ir de 0.2 a 1 miligramo al día, pero usualmente estos pacientes pueden estar edematoso o hipertenso y no podamos utilizar esto, sino más bien que lo que hacemos es una dieta baja en potasio, se utilizan diuréticos de ASA y diuréticos tracídicos también para el control de la hiperkalemia. Entonces, hasta aquí mi presentación, esta es mi bibliografía y este es el momento para las preguntas y comentarios, si hay alguno. Sal.